No encontré nada, miré así nomás la parte, digamos, la primera bolilla que clasifica los títulos y demás, y vos decís que está nombrado en la bolilla 1, porque yo la miré por arriba en la bolilla 1, y ahí no está.
Buen día, chicos. Hola, buen día, Fabricio. ¿Cómo Hola. andan? Buen día a todos. Y ahí estamos. Ahí estamos, en la lucha. Ansiosos, nerviosos. Está cual. Leyendo todo lo que se pueda. Y sí, Una cosa de creo loco. que me pone más nervioso no saber quién me va a tomar, mirá. Y lo que pasa es que, viste, veníamos de una, estábamos mal acostumbrados con ese tema de las No, no sé si mal elecciones. acostumbrado, me parece que es como debe ser. Estábamos como debía ser y venimos ahora que cambió sustancialmente la forma de dar clases, la comunicación. Sí, tal cual, Es un tal cual. desastre esto. No, tal cual. Por eso digo, mal acostumbrados, sí, de una manera de decir. Estábamos muy bien acostumbrados, ahora cambió completamente, sí, totalmente, esa es una realidad. Pero bueno, hay que adaptarse. Ahí se está conectando Valeria. ¿La escuchan? Sí, Valeria, buen día. Hola, Vale, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Feliz ¿Todo cumple, bien? pues mañana. No, mañana, mañana. Mañana, domingo. Ah, Mañana, bueno, mañana. domingo. Sí. ¿Se puede decir cuántos? Cuatro, Sí, tres, por cuatro, supuesto, tres. 42. 42, muy bien. 42, así Primero es. 42. Primeros 42. Más bien, más bien. Bien, está bien. ¿Alguna duda antes de entrar al tema de pago? Yo tengo una pregunta para hacerte, Sí, Valeria. dime. ¿La presentación al pago es obligatoria? No, es una carga Es decir, sustancial, por lo tanto es facultativo. bien, pero ¿qué sucede cuando yo me presento al pago y el aceptante no me paga? Supongamos el caso Sí. que me aceptó la letra y no me paga. Sí. Yo al día siguiente tengo que ir a levantar protesto útil. Sí. Depende del día que te presentaste, pero sí. Sí, Supongamos porque que si yo vos me te presentás. presento el día del vencimiento Claro, de la entonces sí, letra, al otro día hábil o al tenés que otro levantar. día, yo tengo los 2 días para levantar protesto útil. Sí. Si yo voy, contrato al escribano, me voy a levantar protesto útil, y el Sí. tipo ahí me dice, ¿pero por qué vino con escribano si yo le voy a pagar? ¿Quién Sí. va a pagar los gastos del escribano y todo eso? Él. Porque si él me dice, usted ayer no se presentó. No, no, porque cuando uno se presenta, deja la fecha de presentación, porque si no, es una palabra contra uno, contra el otro. Pero quién, Sí. vamos, yo me presento, yo me tenía que presentar ante vos. Voy y digo, Valeria, Sí. vengo a cobrar. ¿Y quién pone la fecha y quién firma? Obviamente que el aceptante, y si es en el pagaré, el librador. Y Sí. pero si el Vos aceptante vas, me el dice, no, no contador te voy a legítimo pagar, ni va. te voy a, no te voy a pagar, ni te voy a firmar nada. Supongamos el caso. Y yo al otro día Él tengo que tiene que ir con pagar. el escribano. A ver, Fabrizio, vos cuando decís que vas con el tema del escribano, después, ¿quién me paga eso? Lo determina el juez. Si es una sentencia, porque es la demanda. Sí. Vos venís a, yo soy el aceptante de la letra. Sí. Vos venís y te presentás
Sí, súbete que hoy, obviamente que es sábado, hoy te presentás, ¿sí? Al cobro, yo te digo, no te voy a pagar, ¿sí? Por lo tanto, ni te pongo fecha de presentación al pago, no te firmo nada, ¿sí? Vos al otro día hábil venís con el escribano, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí justamente pueden pasar dos cosas. Te pago en ese momento, ¿sí? Pero todo, no solamente el monto del título, sino también el tema del escribano, del gasto del protesto, ¿sí? Porque si yo te hubiera pagado correctamente, vos no hubieras contratado al tema de un escribano. Distinto es si vos decidís venir todos juntos, ¿sí? No venís al día del vencimiento, venís al otro día directamente con el escribano y me preguntás por primera vez si yo te quiero pagar o no. Entonces, si ahí yo Claro, pero te pago solamente el monto del título, nada más. Y vos yo a me lo que decís, me bueno, refería. pero el aceptante te va a pagar únicamente el título, me inicia la acción de daños y perjuicios, obviamente. Está bien, pero yo me refería a cómo pruebo yo que el día del vencimiento me presenté solo, sin el Generalmente cuando escribano. es así, igual todos los títulos son sin protesto, pero cuando era con protesto, el día de presentación siempre iban con testigos. ¿Sí? Para que después, cuando no te querían pagar y vos inicies la acción de daños y perjuicios, para que te pague el gasto del protesto, porque el tipo te pagó la letra nada más, ¿sí? Pero no te quiso pagar el protesto. Entonces vas a tener que iniciar la acción de daños y perjuicios de un proceso ordinario, ¿sí? Entonces ahí presentás los testigos con los que vos fuiste al día del domicilio, el vencimiento, y requerir el pago. Ah, bien, bien, bien. Entonces, yo, si quiero hacer las cosas bien, tengo que ir con testigo para que no me niegue después. No sé si hacer las cosas bien, es abrir el paraguas antes que llueva, por las dudas, porque puede Claro, ser sí, a que eso me solo refiero. presente el pago, ¿sí? Y voy sola, ¿sí? El portador va solo, pueden pasar dos cosas, va, me paga y no tengo ningún inconveniente, o por el contrario, no me paga. Y si no me paga, si bien yo levanto, después protesto por falta de pago, puede ser, ¿sí? Que después... No, en ese momento del tema del protesto, ¿sí? Me diga directamente, sí, ahí voy y te pago, ¿sí? Pero me paga solamente el monto del título, como me decís vos, ¿sí? Y te digo, ¿sí? No, vos nunca te presentaste a requerir el pago, ¿sí? Entonces, Claro, si porque vas yo solo... leí por ahí, en algún lado, que el requerido, en este caso de pago, Sí. cuando yo voy con el escribano, puede dejar constancia en el acta, pedirle al escribano que deje constancia de que él en ningún momento se negó al pago y que yo no me había Obvio, presentado más oportunamente. bien, porque no todo portador legítimo es de buena fe, ¿sí? A lo mejor para hacerle un daño, ni siquiera me presento a requerir el pago, voy directamente con el protesto y listo. Y quiero que me pague el título más el protesto, más el acta notarial, ¿sí? Y después el librador del pagaré o el aceptante de la letra dice, no, pero nunca vino a requerir el pago, es más, acá tengo la plata, ¿sí? Entonces, en el mismo acta, eso es por un tema probatorio, ¿no? Por el tema de acción de daños y perjuicios, que el notario deje constancia bajo protesta, ¿sí? Que el portador legítimo nunca se presentó a requerir ese pago. ¿Sí? Que también para eso, y ahí lo justamente, y gracias Fabrizio por la pregunta, porque lo relaciono con el artículo 45. Perfecto. Bueno, Porque si a mí el día del vamos. vencimiento, ¿sí? El portador legítimo no se presenta a requerir el pago, yo como librador del pagaré o como aceptante de la letra, me voy a una escribanía y deposito el importe y me evito justamente esto, ¿sí? Entonces, cuando después venga con el escribano y diga, el portador le dice, bueno, ¿me vas a pagar o no? ¿Sí? Para que se le va... Ante protesto, yo por libro o aceptante de la letra voy a decir, ¿sí? Que no solamente que no te voy a pagar en este momento porque ya está depositado el importe del título, es verdad, porque él, ¿sí? No se presentó oportunamente a requerir el pago al día del vencimiento, ¿sí?
Y después él va a tener que soportar los gastos del escribano, el portador. Para eso está el artículo 45, para evitar eso. ¿Sí? ¿Me entendés? Bien. Porque si sí, no sí. me decís, sí, si no me decís, bueno, está bien, yo puedo, ¿sí? Después con un tema probatorio, con un testigo, o el tema justamente hacer una acción de daño. ¿Sí? Entonces, para evitar todo eso, el mismo decreto ley te da la solución de hacer el depósito en pago. ¿Sí? Porque te dice que cualquier firmante del título, cuando el portador legítimo no se presenta oportunamente a requerir el pago, pueden depositar el importe. ¿Sí? Entonces, cuando después te quiere iniciar una acción o quiera venir con el escribano, vos decís no. ¿Sí? Yo ya cumplí la obligación de estar depositado en la escribanía tal. Entonces, todos los gastos que quisiste hacer de maldad corresponden a la cuenta del portador del título. ¿Sí? Esa es una posibilidad. O si no, después la otra, como te decía, ¿sí? Que se va justamente con el tema de un testigo. Y la posibilidad de... O iniciar la acción de daños y perjuicios por si no quiere después pagar. La posibilidad de la maldad está de los dos lados, digamos. Pero siempre, yo me refería al caso de que yo me presento a cobrar normalmente y me dice, no te voy a pagar. Bueno, entonces voy y busco dos testigos y que sean testigos de que no me quiso pagar. Entonces al otro día voy con el escribano. Claro, y después cuando te vas con el escribano, le evitas justamente que diga el librador o el aceptante de la letra, no, vos nunca te presentaste a requerir el pago. ¿Sí? Para eso tenés el tema de los testigos. ¿Sí? Para que después, lo que pasa es que en ese momento te va a pagar el monto del título para después poder establecer lo que es el tema del acta notarial. Si vas a tener que hacer una acción de daños y perjuicios, no te queda otra. ¿Sí? Distinto es si inicias el tema del protesto y después el tema de, porque no te paga ni siquiera el monto del título, entonces ahí inicias la acción judicial que corresponda. Entonces en esa acción el juez dice que el librador o el aceptante tiene que pagar todo el tema del rubro de acción directa o de la acción de regreso, ¿sí? Que ya sea también incluido el monto del título, los intereses y también los gastos de protesto y de aviso. Bien. Son las distintas posibilidades que tiene. ¿Sí? Ya sea tejiendo al portador, ¿sí? Es que va con testigos, y con la protección del librador o del aceptante con el depósito en pago. Son las dos posibilidades que tenés para la protección. ¿Sí? Bien. Relacionando entonces con ese depósito en pago del artículo 45, como les decía, ese artículo lo que da la posibilidad es proteger a los obligados cambiarios cuando el portador nunca se presenta a requerir el pago. Ustedes saben que en la letra y en el pago del artículo 40, el portador puede cumplir con la carga sustancial de la presentación oportuna, que es al día del vencimiento o dentro de los dos días hábiles siguientes, presentarse en el domicilio que indica como lugar de pago y requerir el pago. El obligado principal, aceptante en la letra o librador en el pagaré. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona no se presenta? ¿Qué? ¿Tenés mala señal? ¿Qué? Se corta. ¿Se corta? Se corta. Sí. A ver, espérenme un segundito. ¿Me escuchan? Nada. Fibra Noe.
Si no salí, volví a entrar. Sí, eso voy a hacer. Hola, Gustavo, ahí apareciste. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? No, porque había arrancado en el quincho, pero se me cortaba la señal, no podía ver, así que me venía. ¿Ahí me escuchan, chicos, o no? Sí, perfecto, ahora. Sí, bueno, vamos a tratar de ver si no se corta ahora, ¿sí? Entonces les decía, con el tema del depósito en pago del artículo 45, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Que habilita cualquier firmante del título, ¿sí? Cuando el portador del título no se presenta oportunamente a requerir el pago, ¿sí? A hacer el depósito. Sí. Le da la posibilidad que sea tanto judicial como extrajudicial, porque no hace falta, ¿sí?, que tengamos un litigio previo, no hace falta que sea ante un juez competente. Puede hacerlo, por supuesto que sí, pero no hace falta que sea litigioso, gran diferencia con el pago en consignación del derecho común. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona deposita ese importe, ya sea judicial o extrajudicial, si es extrajudicial puede ser en cualquier escribanía, ¿sí?, o puede ser también en bancos de cajas de valores, puede ser también, ¿sí?, en estudios jurídicos o contables, ¿sí?, en cualquiera justamente donde el librador o el aceptante requiera. Entonces, ahí depositan, ¿sí?, lo que es ese importe. Cuando después son efectivamente demandados, estos sujetos pueden defenderse, ¿sí?, diciendo que van a pagar solamente el monto del título porque ya está depositado ese importe en determinado proceso judicial, si fue judicial o extrajudicial, y establecen el tema así de la escribanía o el estudio o caja de valores donde fue depositado. Valeria, sí. ¿Tiene que estar depositado dentro de esos dos días, digamos, después del vencimiento? Puede ser donde quiera. ¿Sí? No, digo el plazo, Digo el plazo, depositarlo dentro de esos dos días. Tiene que ser antes de la prescripción, porque si no está pagando mal. Está bien, pero digo los dos días eso que tenés, 48 horas. Después. Pero ese plazo no es para el librador, ese plazo es para el portador. Ah, está bien. A ver, la presentación oportuna es una carga sustancial. Las cargas están establecidas por el rigor cambiario sustancial para el portador del título, no para los obligados. Está bien. ¿Sí? Está bien. Yo como obligado tengo que pagar y estoy obligada, salvo que me libere por prescripción o por caducidad. Entonces, yo puedo hacer ese depósito antes de la prescripción. ¿Sí? ¿Para qué lo hago? Para que después, cuando el portador se decida presentarme o demandarme, ¿sí?, directamente sin haber requerido el pago, yo pueda defenderme. Si están después en práctica 2, van a ver que la excepción va a ser el tema de litispendencia, ¿sí?, porque me están demandando, ¿sí?, por la entidad de objeto, sujeto y causa. ¿Sí? Pero... Yo decía, de los intereses, ¿de cuándo el depósito ese si te servía para defenderte de los intereses? Yo como acreedor. Lo que pasa es que por el tema de los intereses, acá como no va a ser práctico, no hay ningún problema, porque siempre les aprobaban por los intereses. Porque yo tengo que ver qué clase de intereses, si se va a computar desde el mismo vencimiento o del protesto, claro. Porque no siempre van a ser exigibles de la misma manera. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, acá vale. Como es oral, no hay ningún inconveniente, con solamente decirlo así ya está. ¿Sí? En el práctico era más, ¿sí?, estricto el tema, sí, del reclamo de los intereses. No se enrosquen ustedes ahora con los intereses porque el examen es oral. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, pues no sabía. Vale. Valeria, tenía una duda yo. Sí. No encontré el escrito de Héctor Cámara, el comentario, pero me urge una duda. El artículo habla de cualquier deudor. Sí. Ahora, si yo soy un obligado... Hay grabadas de Cristian, ¿eh?
Lo tienen en todos lados. A lo mejor no te va a decir crítica a Héctor Cámara, pero lo que se critica es eso, sí. No, ahí plantea, claro, la discusión. Claro, ahí dice cualquier deudor. Pero sí. Si yo estoy obligado de regreso, a mí no me conviene presentarme al depósito. Ahora, si no, soy no obligado, te conviene, no tenés hacer. Que hacerlo. Claro. Esa es la crítica, claro. Héctor, no tenés que hacerlo. Sí. Lo que dice Héctor Cámara como crítica son dos cosas, ¿sí? Dos críticas que solamente se basa en una sola en realidad. La primera, ¿sí?, es que establece que el artículo solamente debería habilitar esta posibilidad del depósito en pago al obligado principal y no a cualquier obligado. ¿Por qué? Porque si el portador legítimo no se presenta oportunamente a requerir el pago, el título está perjudicado, con lo cual los obligados de regreso se liberan, ¿sí? Y la segunda posibilidad, la segunda crítica que surge de lo mismo es que como se permite en forma extrajudicial, existirían tantos depósitos en pago como obligados lo soliciten. Y el importe del título es uno solo. Porque si es judicial no hay ningún problema. Donde yo lo solicité ante el juez competente, después venís vos, Walter, a hacerlo en forma judicial, el juez te va a decir no, porque ya vino Guzmán Valeria a depositarlo, ¿sí? Pero como también se permite la forma extrajudicial, yo voy a mi escribanía de confianza, vos, Walter, te vas a tu escribanía de confianza y Mariano va a su abogado contador de confianza, ¿sí? Entonces, existirían tantos depósitos judiciales, perdón, tantos depósitos en pago como obligados lo soliciten, ¿sí? Pero en realidad, todo se reduce en la primera y gran crítica que hace Héctor Cámara, que dice, acá no nos olvidemos que el decreto ley está habilitando a cualquier firmante cuando en realidad estamos ante el supuesto de un título perjudicado, donde ya los obligados de regreso todos se liberaron. No tiene por qué pagar. Y si paga, es una obligación natural. Paga porque quiere. Con lo cual, después, no va a tener derecho a reembolso. ¿Sí? Eso entonces, ¿sí?, es la crítica. Esas dos críticas, pero que se reducen en realidad a que el título está perjudicado. Entonces el decreto estaría habilitando a sujetos a que depositen ese importe cuando ya no les correspondía legalmente hacerlo. ¿Sí? Moralmente, por supuesto, después queda en cada uno, en la conciencia de cada uno, si quiere pagar o no, pero legalmente ya está perjudicado. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si un obligado de regreso deposita eso, después no tiene derecho a reembolso? No es que dice, bueno, yo deposito esto en la escribanía y después de última, si me llegan a reclamar, yo puedo, ¿sí?, recuperar ese dinero por una acción de reembolso. No, ¿sí? Porque la acción de reembolso la tienen los obligados cambiarios que pagan el título. Y si yo soy obligado de regreso y pago un título perjudicado, ya dejo de ser obligado. ¿Sí? Entonces ya no tengo derecho a reembolso, ni por directa ni por reembolso. Eso es lo que dice Héctor Cámara. ¿Qué serían entonces? ¿Vale aceptante y avalista, librador y avalista? Se entiende en realidad, claro, a los obligados principales, porque los obligados principales solamente se liberan por prescripción, Marian, no por caducidad. A mí no me importa si el portador cumplió la carga sustancial o no de la presentación oportuna o del protesto. Me importa solamente que pasen y transcurren los 3 años después del vencimiento. ¿Sí? Entonces, si vos me vas a requerir el pago o me demandás, ¿sí?, luego de los 3 años del vencimiento, yo pongo la excepción de prescripción. Ya está. ¿Sí? No puedo, ¿sí?, decirte, no, mira, yo no te pago. Sí, porque sí, vos no te presentaste oportunamente o porque no levantaste protesto. Si soy obligado principal, el cumplimiento de las cargas sustanciales son indiferentes, son irrelevantes jurídicamente para el obligado principal, porque su obligación no caduca nunca, sino, claro, que prescribe. No hay caducidad en la acción directa, no hay caducidad. No hay caducidad, exactamente, claro. Por eso las condiciones de procedencia decíamos tener el título y que esté vencido, nada más. No me importa ni cuándo lo presentó, si se presentó o no, si se levantó protesto o no. Me es indistinto. En cambio, para un obligado de regreso, es fundamental. ¿Sí? Decíamos, ¿cuáles son las condiciones de procedencia de la acción de regreso? Tener el título, presentación oportuna al pago y levantar protesto útil por falta de pago. ¿Sí?
donde vos no cumplís ya la primer carga, que es la presentación oportuna, el título ya se perjudicó, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿para qué el decreto ley, para qué el legislador habilita a cualquier firmante del título, ¿sí?, cuando estaría habilitando a que pague una persona sobre un título perjudicado y que si paga, después no tiene derecho a reembolso? ¿Sí? Esa es la crítica que hace Héctor Cámara, totalmente coherente, por supuesto, con el rigor cambiario. ¿Sí? Claro, claro. Es eso. Bueno, decía, la crítica se da siempre en las clases, a lo mejor no se dice crítica de Héctor Cámara, se establece directamente, se ya entra ya en discusión esa palabra que ya cualquier obligado, ¿sí? Porque habilitaría a cualquiera y no es así. ¿Sí? Eso más que nada, no solamente para la protección de un futuro portador de mala fe, sino también a veces pasa, ¿sí?, no vamos a pensar siempre mal, yo soy la libradora del pagaré, le firmé el tema del título y que vence, ¿sí?, en febrero, ¿sí?, y yo no voy a estar, ¿sí?, en el tema, ¿sí?, de esa fecha, ¿sí?, entonces ya directamente, y no lo domicilié, entonces directamente ya lo deposito y me evito una demanda, ¿sí? Porque ustedes cuando van a presentarse, yo no voy a estar, ¿sí? O por el contrario, no quiero estar ligada a un título por 3 años, que recién ahí me voy a liberar por prescripción, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ya voy directamente, deposito y ya está, y me liberé. Después, cuando ustedes decidan demandarme, porque tienen del vencimiento 3 años, cuando quieran hacerlo, ¿sí?, entonces yo ahí ya me defiendo y ya tengo el dinero ahí depositado. Es para más que nada esas dos cosas, ¿sí? A veces la protección sobre un portador de mala fe, pero también a veces que el librador, ¿sí?, en el mismo giro, ¿sí?, después, ¿sí?, se dio cuenta de que no va a estar en esa fecha, ¿sí?, y no lo domicilió, porque si hay una domiciliación ya está. No hay ningún inconveniente. Es el artículo 4 y 29 del decreto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Va directamente y hace ese depósito. Hoy en día, chicos, sinceramente, como los títulos no circulan, si yo le firmé un pagaré, ¿sí?, a Fabricio, que vence en febrero, ¿sí?, el 15 de febrero, y yo no voy a estar en esa fecha, lo llamo por teléfono y listo, porque sé de que no circula. El problema era cuando esos títulos empiezan a circular, ¿sí? Entonces yo no puedo empezar a rastrear quién tiene ahora el título. Entonces, ¿qué hago? Deposito, si extrajudicialmente el importe del título y ya está. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? No, genial. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de otras cosas? Yo te quería preguntar, porque estuve viendo en el cheque de la excepción no a la orden. Sí. Viste que hay dos excepciones, justamente, que dice cuando está para la negociación de la Comisión Nacional de Valores, cuando es para ser negociado en el mercado de valores. Sí. Y cuando esa Por eso nosotros no lo tomamos, ¿eh?, para el tema cuando son sociedades abiertas o para el tema de la compensación para caja de valores, nosotros no lo tomamos. Bien, bueno, nada, listo, quería saber. No, lo mismo de que para eso tenés, sí, que se permitan más cantidad de endosos, ¿sí? Claro. Nosotros claro. Eso no lo tomamos. Bien, perfecto, ¿sí? Listo. En esta facu no, en la UBA nosotros sí lo tomamos, pero acá no. No, lo que pasa, Vale, que por ahí uno se pone a leer. Sí, por eso, cuando se da el tema de cheque, tiene que ir acompañado con el profesor y le dice hasta acá. Porque si vos lo lees todo completo, hay cosas que no te cierran, ¿sí? Sí. Porque se contradicen. Porque justamente uno es para el mercado interno y otro para caja de valores. Por eso nosotros, caja de valores, nosotros no lo tomamos. Ni en el caso tampoco de sociedades abiertas que cotizan en bolsa, tampoco. ¿Sí? Acá en esta facu de Mar del Plata, no. ¿Sí? En Buenos Aires, sí. Por eso a veces les digo a los chicos, si tienen alguna duda, me dicen de qué facu, porque tengo a los chicos de la UBA, que ahí sí les digo que sí. Acá no. Mar del Plata no. Así que en eso quédense tranquilos, porque algunos vienen y me dicen, vale, me dicen que en el cheque común se permite un solo endoso, y yo estoy leyendo.
¿sí? El tema no solamente de la ley, sino la circular, y permiten más cantidad de endosos. Sí, pero eso es para caja de valores, para el tema de compensaciones, y nosotros eso no lo vemos acá. Acá se quedan directamente con el cheque común, que como orden de pago se permite hasta un solo endoso, y después si se computa, como hablamos la otra vez, el endoso de recibo, ¿sí? O y en cheque de pago diferido, hasta dos. Se quedan con eso, ¿sí? Nada más. Sí, está bien. Yo no sé si los chicos lo entendieron, pero a mí el tema de la certificación, la verdad que medio como que... ¿El tema de qué, María, que no te escuché? La certificación en el cheque. Sí, cheque certificado. Cuando lo presentás para verificación, ese plazo que establece de 5 días, sí, que ese plazo en realidad, ¿qué es? Es el plazo que tiene como para poder retirar los fondos. Retirar los fondos. Claro, porque vos en el cheque certificado es una única variedad que te garantiza el pago. ¿Sí? Correcto. Vos ves que el cheque certificado, ojo con apuntes anteriores, porque antes de la reforma se permitía solamente en cheque común. Hoy en día en cualquier clase de cheque, porque ese plazo de 5 días puede ser renovado. ¿Sí? Antes no. Entonces, ¿sí? No sé, ¿pero de qué servía que sea en cheque de pago diferido un certificado? Yo te doy el cheque hoy. Cheque de pago diferido. Que vence, ¿sí?, el 5 de marzo. Y hoy te pido la certificación. De hoy tenés 5 días y vos no lo podés cobrar antes del 5 de marzo. Entonces no tenía sentido. Claro. En cambio, como ese plazo de 5 días se puede ir renovando, entonces sí también se permite que sea en cheque de pago diferido. Lo digo por si estudian de clases desgrabadas o demás, porque antes decíamos que el cheque certificado debía ser sí o sí en cheque común y nominal. Hoy en día en cualquier clase de cheque, lo que sí se sigue manteniendo es que sea nominal. Nunca puedo certificar o pedir una certificación de un cheque que sea el portador. ¿Por qué? Porque el banco va a abrir una cuenta especial a nombre del beneficiario. Por lo tanto, debe saber siempre quién es el beneficiario de ese título. Por eso debe ser siempre nominal. Entonces, quien solicita la certificación tiene que establecer en el cheque, ¿sí?, por el carácter literal, la cláusula certifico o visto, ¿sí? Y lo solicita, por supuesto, al banco. El banco, ¿sí?, va a abrir una cuenta especial a nombre de ese beneficiario y va a debitar de la cuenta del cuenta correntista el importe de ese cheque y lo vuelca al nombre de esa cuenta especial, ¿sí? Por supuesto que ese plazo de certificación tiene un plazo, como decíamos, de 5 días hábiles bancarios, plazo en el cual ese importe es inoponible a todos los procesos especiales, como el proceso de concurso, de quiebra, de incapacidad y de embargo judicial, del cuenta correntista y del librador. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, una vez que transcurren los 5 días y no son retirados esos fondos, caduca la certificación, no el cheque, sino la certificación. Con lo cual, el banco procede a cerrar esa cuenta especial y el importe vuelve a la cuenta del cuenta correntista o del librador. Y por lo tanto, como no caducó el cheque, sigue estando vigente, ese importe vuelve a ser oponible a todos los procesos especiales. ¿Sí? Ah, sería el... ¿Y la certificación puede ser una sola vez? A ver, quien lo solicita puede ser una sola vez, pero desde quien lo solicitó se puede ir renovando los 5 días. Lo que te iba a preguntar, ¿siempre lo puede solicitar el que lo va a cobrar o puede el titular? No, como cualquier variedad la puede incorporar el librador o el endosante, cualquiera. Bien, bien. Si cualquiera, retrasa, pero quien lo solicitó, ¿sí? Yo hice la certificación hoy y le di el cheque a Mariano. Mariano me dice, vale, ¿sabes qué? Me olvidé, se me pasaron los 5 días porque tuve que viajar por lo que sea. Entonces, ¿sí? Yo puedo, ¿sí?, que solicité la certificación, presentarme al banco y pedir la renovación de esos 5 días. Por eso también se permite en cheque de pago diferido hoy en día, claro, por la renovación. Claro. Y el rechazo, ¿sí?, de la registración es la causal para poder hacer la acción de regreso anticipada, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, ¿eh? No confundir certificación con registración. No. No, no, no. La registración es para el estudio del cheque. La pregunta, digamos, que vos me hiciste, Mariano, está bien. O sea, te tengo que decir sí. Sí, pero es otra cosa. Bien,
de la registración, primero que en la registración jamás te van a garantizar los fondos, cosa que en la certificación sí, está dado para eso. Sí. En la registración, como dice Gómez Leo, es una auditoría formal. Solamente va a constatar el banco girado que exista la cuenta. Que más esté importante habilitado. Para la prórroga de la competencia, ¿no? Sí, está bien, pero eso es el rechazo. Yo digo, ¿qué es la registración? Porque si yo les pregunto a ustedes, háblame del proceso de registración, no me puede decir las consecuencias del rechazo. Pues te estoy preguntando qué es la registración. No, está bien, pero el efecto que produce, entre otros, fundamental, que yo registro para poder prorrogar la competencia también, en caso que me rechacen. Saben, como se los dije yo el otro día, sí, por supuesto, pero yo en la pregunta de Mariano me decía el tema de registración, ¿sí? Entonces yo, la pregunta fue, la que yo hice, ¿qué es el proceso de registración? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Entonces, no es el tema de la prórroga de la... Eso es el tema del rechazo. No. Está bien. Y el título cumple con las formalidades para ser cobrado oportunamente, en realidad. Claro, como un proceso de verificación, digamos. Una auditoría, tal cual. Claro. Por eso digo, escuchen la pregunta. Después, las dos cosas que ustedes dijeron están bien. Sí, como decía Mariano, está bien lo que él dijo, pero que no se lo confunda con un cheque certificado, que es lo que estábamos hablando recién. Y lo que vos me decías, que es para prorrogar la competencia, también está bien, pero eso no es el proceso de registración. No, yo porque tengo... Esa es una consecuencia ante un rechazo, por supuesto, porque si hablamos de competencia es porque tengo que iniciar un proceso judicial. Tengo que reclamarlo, claro. Lo pagaron. Ejecutiva, sí, claro. Nada más. No, más que nada para que las preguntas, porque después nos pisamos entre todos y que quede claro. Más que nada, Marian, por favor, no te confundas registración con certificación. Sí. Nada que ver. Sí. Nada que ver. Sí. ¿Qué duda es de la registración? O sea, ¿alguna duda ya de certificación? No, eso que me explicaste está perfecto. Buenísimo. Sí. De registración. Realidad, sí. Que es otro tema. ¿Alguna duda? En registración es lo que me explicaste recién, que nos explicaste recién que está perfecto. Y sí, yo lo que pasa es que lo estuve viendo y son dos institutos, por así decirlo, donde se me producía una confusión en tema de la certificación, pero obviamente que no. Sí, es que muchos se confunden, por eso hago hincapié en eso. Claro. Porque son dos cosas totalmente distintas, pero no sé por qué. ¿Será porque el nombre es parecido? No sé. Sí, pero se terminan confundiendo. Sí. ¿Sí? Una pregunta, pero te cambio de tema. Sí, obvio. Lo vi así, la verdad que lo leí en último momento porque no lo tenía visto, lo de la cancelación cambiaria. Que está no se pregunta cancelación cambiaria, se pregunta no se cancelación pregunta. Bancaria. No. Ah, bien. Bueno, el caso de extravío o sustracción del pagaré. Claro, eso te decía que es una acción judicial que hace... Son dos etapas, una etapa voluntaria y después la etapa judicial, pero no se pregunta. Bien. Sí, por supuesto se pregunta cancelación bancaria, eso de cajón, ni hablar. Profe, yo tengo una duda. Sí, yo no entiendo bien el cheque para acreditar en cuenta. Sí. No entiendo. Eso generalmente se da en temas de sociedades o ante personas jurídicas que tengan un registro especial. Sí, va a quedar el tema de AFIP y demás. Entonces, yo tengo que liberar un cheque y pongo para acreditar en cuenta. Entonces, el banco va a asentar esa operación no solamente en los libros del banco, en las centrales correspondientes, sino también en una cuenta especial que se denomina asiento de libros, ¿sí? Porque son para personas generalmente jurídicas que tienen o llevan libros específicos, ¿sí? Entonces es para poder acreditar esa operación, ya sea para AFIP, ya sea para su contabilidad específica. Sí, para eso es. Genial, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Ay, ¿me dejan preguntar a mí? Me encanta. Bien. Dele, pregunte, doctora, pregunte hacia el vuelo y el que se anima a que conteste. Por supuesto, un salpicadito. Me encantó. De los temas fundamentales, chicos, y que no pueden dudar.
A la cuenta de 3, 2, 1. ¿Sí? Quiero concepto de autonomía. El que quiera, no voy a decir vos, no, el que quiera. Si nadie dice, empiezo a preguntar yo. La autonomía es la forma en que el tenedor va a recibir el título. Quiere decir que lo va a recibir siempre de manera originaria, sin tener en cuenta por quién han sido transmitidos esos títulos, quiénes han pasado por el título. Quiere decir que no va a ser adquirido de manera derivada, sino originaria, como si no hubiesen existido ningún transmitente anterior. ¿Y eso qué implica? Porque venís bárbaro, pero ¿eso qué implica? ¿Viste cuando decimos, hablé pero no definí nada? ¿Sí? Está bien lo que me decís, ¿eh? Pero implica que no van a poder ser pasible de excepciones de ningún tipo. De las excepciones que tenía con los anteriores. ¿Qué excepciones? Podés decir de ningún tipo. Nombrame las excepciones que conoces. Y la única excepción, no va a poder ser excepciones. Ahí ya me trabé. Inhabilidad de título. ¿Le podrían oponer inhabilidad de título? No. Pero podemos ayudar. ¿Qué hace de excepciones? ¿Son las excepciones personales? Sí. ¿Qué clase de excepciones tienen? Quita, espera, remisión. No. Ejemplos, chicos. Personales. Título. Nombre de excepciones. Unas personales. La que dijo Fabricio de inhabilidad de título, ¿qué clase de excepción es? Incapacidad y todo eso. Bueno, es otra clase de excepción. Yo volvería a la excepción. Excepciones procesales y tienen excepciones, ¿sí?, causales. Bueno, yo volvería a la definición. Justamente es autónomo porque si es derivado, no tengo relación con el origen de ese título, el origen contractual, que es causal, que es la causa, que entre ellos dos que crearon la obligación, podrán haberse puesto excepciones de quita, forma, espera. Pero una vez que se trasladó para el endosante, no rigen esa excepción. Espérame, por favor, porque yo creo que me voy a suicidar en este momento. ¿Sí? No, eso es abstracción. Hiciste una mezcla terrible. Contesté un poco. No, vamos otra vez. Muy bien, ¿sí? Su compañera que dijo, es una excepción, es el tema de autonomía, ¿sí? Repele o son inoponibles excepciones de carácter personales, ¿sí? Ojo con el tema de los conceptos, como les decía, cambiario nos pasa mucho que sabemos lo que es, lo estamos leyendo y entendemos, pero nos cuesta mucho expresarlo, ¿sí? Y como al costarnos la expresión, empezamos a utilizar palabras como manotazos de ahogado, y eso nos lleva a repreguntas, ¿sí? Y nos llevan a otras materias, ¿sí? En este caso, procesar. Entonces, cuando yo hablo de un tema de autonomía, ¿qué mejor que empezar con la definición que dice Gómez Leo, que es justamente, ¿sí?, el libro de cabecera que tienen y obligatorio de la cátedra, ¿sí?, que encima es muy corto, ¿sí?, porque nos dice Gómez Leo que es la prescindencia subjetiva, ¿sí? Es decir, que esa circulación, como bien decía Fabricio, ¿sí?, va a ser originaria, ya no derivada, se desprende de todos los giros o sujetos anteriores, y en cada giro nace como nuevo el título, ¿sí? Y de esta manera... Hay como una incomunicabilidad de las excepciones. Exactamente, nace porque son todos giros estancos, son independientes uno con otro. Entonces hay una incomunicabilidad de los giros, ¿sí? Los giros estableciendo como firmas, ya sea como endosos, como el libramiento, como una aceptación, como una balista, ¿sí? Cada giro es independiente y hay una incomunicabilidad, ¿sí?, entre uno y otro. Es decir, que en cada circulación nace como nuevo el título. Por eso la prescindencia subjetiva se separa
se desprende de los sujetos anteriores o las firmas anteriores que podría haber tenido el título. De esta manera, ¿sí?, tenemos, ¿sí?, que esos giros van a ser independientes y por lo tanto van a ser inoponibles, ¿sí?, al tercero poseedor de buena fe. ¿Qué van a ser inoponibles al portador o tercero de buena fe? Todas las excepciones de carácter personal. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de excepciones de carácter personal? Lo que ustedes estaban nombrando, quita, espera, pago, donación. Pago parcial. ¿Sí? Esa es la autonomía de cuando hablamos de esa prescindencia subjetiva, donde en cada giro nace como nuevo y se protege al tenedor legítimo, ya que los firmantes no le pueden oponer excepciones de carácter personal. ¿Sí? Salvo entre quienes. ¿Entre quienes sí? Entre los obligados. Entre los inmediatos. No. Esto es en la abstracción. Entre los que pactaron. Sean inmediatos o no, la autonomía no me requiere inmediatez. Ejemplo, sí. Digo, yo libro de mala fe, el pagaré. Perdón. Sí, siempre la pregunta, pero yo digo el tema probarlo. De que lo pactaron. Yo el tema de mala fe, claro. Sí. Yo libro el pagaré, sí, a Walter. Nosotros dos somos inmediatos. ¿Sí? Porque ¿sí? nos une, tenemos un doble vínculo, nos une el contrato por el cual se dio libramiento al título y a la vez nos une el título valor, somos inmediatos. Entonces, yo libro el pagaré a Walter. Walter lo hace circular, ¿sí?, y llega a manos de Mariano. ¿Sí? Mariano, que me conoce, me dice: Valde, no sabés, llegó un pagaré donde vos sos la libradora y vence el 5 de marzo. Yo, Marian, menos mal que tenés vos el pagaré, porque sabés que pensé que iba a tener plata para esa fecha, pero no lo voy a tener. Hacemos una espera, ¿sí?, para abril, ¿sí?, con los intereses correspondientes y demás. Mariano me dice que sí, sí. Pactamos nosotros la excepción personal de la espera, pero con Mariano no somos obligados inmediatos. Yo a él no le di el título, ¿sí? Yo le di el título a Walter y rige igual la excepción. Con lo cual, si Mariano viene el 5 de marzo y me dice: Vale, pagame, yo voy a decir: No, Marian, yo no te voy a pagar porque pactamos entre nosotros la excepción de la espera y tiene que respetarlo. Por la teoría de los actos propios, nadie puede alegar su propia torpeza. Él mismo firmó la excepción. Entonces, para la autonomía, que es la protección al tenedor legítimo, porque no se van a oponer, son inoponibles las excepciones de carácter personal, justamente por esa prescindencia subjetiva, con lo cual no se pueden oponer, salvo entre quienes lo pactaron, sean inmediatos o no. ¿Sí? Porque yo la excepción personal la puedo pactar, ¿sí?, directamente con mi obligado inmediato, que en mi ejemplo era Walter, o por el contrario, ¿sí?, con cualquier otro que tenga el título, como en este caso en mi ejemplo, Mariano. ¿Sí? Entonces, para la autonomía, que es la prescindencia subjetiva, la imposibilidad de oponer excepciones de carácter personal y protección del tenedor legítimo, ¿sí?, y después nos preguntan, pero ¿entre quiénes cede la autonomía? ¿Entre quiénes sí voy a poder oponer la excepción de carácter personal? Es entre quienes lo pactaron, sean inmediatos o no. La autonomía nunca requiere inmediatez. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí la autonomía? Perfecto. Bien, ¿qué es la abstracción? Sí, es la prescindencia objetiva. Bien. Porque bien. El título circula desvinculado de la causa, es decir, no hay ninguna relación con la, digamos, hay una abstracción con la relación jurídica que es extracambiaria. Entonces, perfecto. ¿Y eso qué implica? Y implica que en los efectos, que es lo que estábamos hablando recién, el poseedor también no se le van a poder oponer las excepciones,
Pero, ¿qué tipo de excepciones? Excepciones personales, que sería, no, por ejemplo... No, por eso la autonomía. Ah, bien. Excepciones... ¿Qué tipo de excepciones la abstracción no me permite oponer? Sí. Las causales, chicos. Las causales, habíamos dicho procesales, causales, personales. Son ejemplos de excepciones, claro, causales. Las causales. Bien. Incumplimiento. Perdón, no te llegué a escuchar. Bien. Podría ser. Incumplimiento. Pago. Vencimiento. No, pago es excepción personal. Ah. Vencimiento tampoco. Civil, chicos. Tienen que ir a civil para saber cuáles son las excepciones. Después nos retan a nosotros cuando dicen, me desaprobó no por saber cambiario, sino por no saber civil. ¿Cuáles son? Tres ejemplos de excepciones de tipo causal. Uno, muy bien, dijo Walter, el incumplimiento. Otro dijiste vos, Walter, antes, ¿eh? Vencimiento. No, vencimiento no es una excepción. No. Incapacidad, ¿viste que vos habías nombrado? Nulidad. Todo lo que tiene que ver con el contrato, chicos. ¿Sí? Entonces, yo no te puedo decir, ¿sí? A Mariano, en mi ejemplo, ¿no? Yo había dado el título a Walter y ahora lo tiene Mariano. Yo no le puedo decir a Mariano, mira, yo no te voy a pagar, ¿sí? Porque Walter no me cumplió con el contrato, ¿sí? O porque el contrato que yo firmé con Walter ahora es nulo, ¿sí? Mariano dice, yo tengo un título abstracto, circuló independientemente de la causa, ¿sí? Yo no celebré con vos, Valeria, el contrato, así que a mí me pagás. Distinto es, si viene Walter a requerirme el pago, y yo no, Walter, yo no te voy a pagar, porque el contrato por el cual firmamos el pagaré es nulo. ¿Sí? O previamente vos incumpliste ese contrato. O sea que en ese caso sí se dé entre los obligados, inmediatos. Entre los, claro, los sujetos que celebraron el contrato. Es decir, entre los inmediatos tiene relevancia, entre los inmediatos tiene relevancia jurídica. Entre, claro, los inmediatos no la, claro, tiene. Y acá, sí, creo que está también lo del tema que dice Canti, cuál es la relevancia que puede llegar a tener la relación causal sobre la cartular. Por eso se me vino vencimiento, donde vos prorrogás con la emisión de la, una letra. Eso es una influencia. Influencia, eso. Eso es una influencia y está bien lo que es la prescripción, como es el tema del vencimiento. Pero acá estamos hablando de excepciones. Nosotros tenemos tres clases de excepciones para repasar. Excepciones de carácter personal, quita, espera, pago, novación, ¿sí? Excepciones, ¿sí?, de tipo causal, todos derivados del contrato de la causa, como el básico incumplimiento contractual. Pero puede ser nulidad, puede ser incapacidad, ¿sí? Puede ser el tema de una rescisión del contrato. Y las excepciones procesales, ¿sí? Litispendencia, incompetencia, prescripción, ¿sí? Todas las que están nombradas en el artículo 542 del CPC. ¿Sí? No hace falta que las veamos, nosotros no vemos eso, se lo ven en práctica 2. Nosotros no dedicamos a parte procesal, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta los tres tipos de excepciones para que después, cuando estemos hablando y saber que la autonomía me repele excepciones de carácter personal y les pidamos ejemplos, ¿sí?, no me digan prescripción. ¿Sí? No me digan, ¿sí?, el tema de un incumplimiento o una incapacidad. Entonces tengan que tener en claro cuáles son las clases de excepciones que tenemos. ¿Quedó claro eso? Claro, porque la lógica es que si está desvinculado de la causa que le dio origen, claro. Por eso nosotros siempre decimos que en la abstracción se protege al tercero portador, claro, y siempre hacemos, claro, referencia al tercero. ¿Tercero en qué? Tercero en la celebración del contrato. Claro. Porque si yo celebré un contrato con Walter y ahora vos, Marian, tenés el título y yo te quiero poner una defensa o excepción de tipo causal, vos frente a ese contrato sos un tercero, pese a que tenés el título. Sos un portador de buena fe, pero tercero, tercero frente al contrato. Correcto. ¿Sí? Correcto. En cambio, en la autonomía ni mencionamos el contrato. Las excepciones de carácter personal surgen del mismo título. La quita, la espera, el pago, ¿sí?, no es del contrato, es del título valor. Entonces la podemos pactar entre cualquier persona que tenga el título. Claro. Sea mi inmediato o no.
Pasa que la autonomía le interesa cómo circula el título, la circulación de crédito. Claro. No, no, sí. Lo que le importa es solamente eso dentro de la autonomía. Totalmente. Claro, circula de forma originaria, ya no derivada. Claro, y son principios. Con lo cual no se acumulan las excepciones de carácter personal. Sí, correcto. Bien. Sí. Tengan en cuenta siempre las excepciones. ¿Qué clase de excepciones? Cosa que cuando estén hablando, ¿sí? Después no estén tirando cosas por tirar. ¿Sí? Porque saber no sabe, nada más que tiene que estar ordenadito, y más que nada que si bien la dimos allá, lejos de ese tiempo, entonces les pedimos ejemplos, y no es que no lo saben, sino que están confundidos. Para eso está la clase, para volver a ordenar esos conceptos, ¿sí? Repasen autonomía y abstracción, ¿sí? Porque se les puede pedir los conceptos, como también se les puede pedir diferencias entre una y otra, ¿sí? Bien. Ya vamos perdiendo 1-0. No, sí, acá es más que nada para relajar, pero para que tomen apuntes y para que vean justamente en qué es lo que tienen que hacer hincapié. O en algunos casos ustedes sabrán si estudiarlo, ¿sí? O en otros casos repasarlo, ¿sí? Eso quedará a cada uno, ¿sí? Yo ahora no voy a evaluar absolutamente nada. Si acá me pueden decir, vale, yo no estudié nada, me voy a encerrar ahora sábado y domingo, y al lunes me presento, y buenísimo, yo no hago juicio de valores, para nada, ¿sí? Segunda pregunta, ¿sí? Clasificación de los títulos, ¿sí? De acuerdo al contenido y de acuerdo a la ley de circulación. ¿Qué? Silencio estampa. Eran a la orden, al portador y nominativo, según la ley de circulación. Bien. Claro. Sí. ¿Y qué significa eso? Que a la orden se transmite con la tradición. No. No, por endoso. Ajá. Bien. Al portador. Por la tradición. Con la tradición. Y nominativo requiere una carga más, que es la inscripción en los registros del deudor. Además de la del endoso. Bien. Más precisión jurídica, te diría, ¿sí? Porque si no estamos tirando frases y nada más. Vos decís un título, ¿sí? A la orden, entonces vas a empezar diciendo si ¿sí? son aquellos títulos valores, donde tiene que tener el nombre de un beneficiario, ¿sí? Y ese beneficiario es el que al momento de la circulación puede hacerlo porque están destinados a circular, pero va a ser en forma originaria, ¿sí? Por endoso, ¿sí? Donde solamente basta la entrega del título y la firma, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Ejemplos de títulos a la orden. Y la letra de cambio y el pagaré. Y el cheque. Todos los papeles también, de comercio. Claro, pueden estar, sí, ahí en ese caso sí, porque ahí en el tema del portador no sería, es decir, se puede endosar en la letra y en el pagaré, pero no liberarlos al portador, mientras que en el cheque se pueden hacer de las dos maneras, al portador y a la orden. Está bien, Marian, pero no, ojo, no te confundas, estamos en bolilla 2 y no es endoso, es la creación. No, está bien, pero yo lo decía a título de... Como para repasar, como para... No, sí, lo está que bien. Pasa es que hay cosas que las primeras bolillas, que por lo menos me pasó a mí, cuando lo hemos hablado con Walter y Gustavo, que lo hemos repasado, todo lo que viene después tiene directa implicancia con las primeras bolillas, sí, claramente. Sí, por supuesto. Sí, entonces, sí. Un título al portador, por lógica, es un cheque, más allá de que puede ser un guarra, no una obligación negociable, pero no una letra de cambio de un pagaré. Lo que pasa es que sí se puede endosar después al portador, pero no librarse al portador. Por eso te digo, ¿sí? Acá el tema de bolilla 2 hace referencia al libramiento del título, no a la circulación. Sí. No, está correcto.
Está perfecto. Sí. Entonces, sí. Si yo digo un cheque o un título que sea el portador, ¿sí? La circulación es por tradición. No puedo decir que si puedo endosarlo, no. Es por tradición. Requiere solamente la entrega del título. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué ejemplo tengo, ¿sí? de un título que sea por tradición? Y el cheque. El cheque al portador. Claro. El cheque al portador. Artículo 18. ¿Qué diferencia existe entre la legitimación nominal y real? Entonces, ustedes me dijeron, el título a la orden circula por endoso. Muy bien, ¿sí? Artículo 17, bárbaro. Ahora, el título al portador, bien me dicen, ¿sí? El cheque al portador circula por tradición. Entonces, entre los dos, uno es legitimación real y otro es legitimación nominal, ¿sí? ¿Qué diferencia radica? Existe. Pregunto legitimación, bolilla 2.4. En el que uno está designado, el sujeto. ¿Saben qué es? El cheque es legitimación real en caso de... Sí, pero ¿qué significa eso? Ya sé muy bien, como dice Walter, si la lógica pura me dice que el título, ¿sí? a la orden, como tengo designado el nombre de un beneficiario, ¿sí? en cambio el portador es quien lo tenga. ¿Sí? Bárbaro. ¿Pero qué significa eso? Que puede ejercer todas las acciones que le otorgue el título. ¿Quién sí, quién no, o ambos sí? Al portador lo ejerce sí. El simple tenedor. Y ¿por qué? Al portador. Porque se traslada con... Me trabé. Sí estás bien rumbeado, Walter, con el tema. Sí estás bien rumbeado con el tema sí, de las acciones. Cuando hablamos nosotros de la legitimación nominal, que es del artículo 17 del decreto ley y de la ley de cheques, que es el beneficiario del último endoso. ¿Por qué? Porque su nombre está establecido en el título. Ya sea que haya circulado o no, está el nombre. Entonces, está legitimado a iniciar cualquier acción cambiaria, como también cualquier acción extracambiaria. Ahora, en la legitimación real, como es al portador sin indicación de beneficiario, ante el incumplimiento está habilitado, está legitimado a iniciar cualquier acción cambiaria, ¿sí? pero con respecto a las extracambiarias nunca va a poder ejercer la acción causal. Porque lo decíamos, ¿quién va a ejercer la acción causal? Cualquier persona que tenga el título, salvo que sea el portador. ¿Por qué? Porque no tenemos inmediatez. No sé quién le dio el título. Entonces, esa es la diferencia que radica entre la legitimación nominal y la legitimación real. En cuanto a las acciones, en las cambiarias es lo mismo. Puede ejercer cualquier acción cambiaria, directa, de regreso, de reembolso, la que sea. ¿Sí? Pero con respecto a las extracambiarias, no está legitimado nunca a ejercer la acción causal. ¿Sí? Eso es en cuanto a la clasificación de los títulos valores en cuanto hablamos de la ley de circulación. Es sumamente importante porque depende cómo se crea el título, es cómo circula. Y también nos importa ante el incumplimiento qué acciones puede ejercer uno y otro. ¿Sí? Exacto. Bien. Y en cuanto a la clasificación de títulos de acuerdo al contenido, ¿sí? quiero específicamente títulos causales y abstractos. ¡Qué silencio! Silencio estampa. Causales. No te escucho, Walter, porque estás... No me acuerdo, pero creo que son la acción misma de sociedad, el warrant, la carta de porte... Está bien, ¿no? Esos son ejemplos. Yo quiero un concepto. Ah. Está bien, bárbaro. Sí, esos son los títulos causales. Lo que en su propio... ¿Qué tenemos de títulos causales? Lo que en los títulos está expresada la causa del origen, de por qué sí. fueron emitidos. ¿Y qué más? Porque yo en el pagaré también puedo poner la causa. Que tiene relevancia jurídica. ¿Y qué significa eso?
¿Qué significa que tenga relevancia jurídica? Está bien, ¿eh? ¿Pero qué significa? ¿Que se le pueden ocurrir excepciones? ¿Cómo? No te escuché. ¿Que se le pueden oponer excepciones, digo? ¿Qué excepciones? Las excepciones contractuales. A ver, causales, las excepciones causales. Los títulos causales, ¿sí? Son aquellos títulos valores que no son papeles de comercio. ¿Sí? Por eso, muy bien, como decía Walter, ¿sí? El tema de acciones, carta de porte, guarra, bla, bla, bla. ¿Sí? Son títulos valores que no son papeles de comercio. ¿Sí? Donde se puede literalizar o no la causa. Bueno, no siempre son los que tienen expresado la causa. ¿Sí? Pero la misma... No, pueden remitirla a otra. Es oponible, ¿sí?, al portador del título. ¿Sí? Incluyendo las excepciones, como ustedes decían. Acá más que nada que todo el contrato es oponible. Incluyendo las... Porque ustedes se hacen referencia solamente a las excepciones. ¿Sí? Está mal. Todo el contrato es oponible, ¿sí?, al portador. Claro, porque no es un papel de comercio. Claro, claro. ¿Sí? No es formal, no es abstracto. Y, sí, claro, no es completo, no es abstracto. ¿Sí? Entonces, esos son los títulos causales. No digan, ¿sí?, que son aquellos que está expresada la causa. Porque como yo le dije recién a Fabricio, y si yo en el pagaré pongo el tema de la causa, puedo hacerlo. Y no se transforma en un título causal, es abstracto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos diciendo de los títulos causales, son aquellos títulos valores que no pertenecen a la especie de papel de comercio, que pueden estar incluidos o no la causa, ¿sí?, pero la misma es oponible, es decir, tiene relevancia jurídica, eso significa que tenga relevancia jurídica, que es oponible al portador del título. ¿Sí? Ejemplo, yo tengo acciones, ¿sí?, en una sociedad y mi voto, ¿sí?, es simple. O por el contrario, tengo una acción preferida que no tiene voto. ¿Sí? Y se la cedo a Gustavo. ¿Sí? Entonces, Gustavo, que ahora tiene el título, la acción, él no celebró el contrato social. Él tiene la acción. Pero si al momento que se junta el tema de la asamblea y él quiera votar, va a poder ir, tiene voto pero no tiene voto. Porque el contrato le es oponible a él, pese a que él no celebró el contrato. ¿Sí? Entonces, esos son títulos causales. En el título puede estar o no la causa, pero la misma es oponible, tiene relevancia jurídica al portador del título. Haya él celebrado el contrato o no. ¿Sí? A cualquier portador, toda persona que tenga ese título causal, le es oponible el contrato. ¿Sí? Por el contrario, que es un título abstracto. Valeria, una consulta. Sí. Cuando hablamos de los caracteres generales de los títulos valores, resulta que, bueno, yo estuve en la clase de Conti, la que dejaron ahí en el campus. Ay, yo no te escucho. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, la consulta es en cuanto a los caracteres de los títulos valores. Resulta, sí, que la clase que de Conti, que está en el campus, marca tres: necesariedad, literalidad y autonomía. Son tres. El programa quedó viejísimo. Son tres. Y después en otros libros tengo hasta 8 o 9 caracteres. No, son 3. Son esos los que dicen clase. Sí. Porque después en otros libros tengo independencia, incondicionalidad, solidaridad. Me ponen un montón. No. Sí. Son, vos, primero son distintos caracteres de. Por bolilla 1 tenés millones de clasificaciones y millones de caracteres. Los caracteres generales comunes a todos los títulos valores son 3: necesario, literal y autónomo. No hay más. Bien. Listo, ya está. La pregunta no sería esa, es eso. Bien, gracias. Claro, si yo te pregunto, ¿sí?, hablame de los caracteres generales, son esos, de los títulos valores. De los títulos valores. Distinto a eso, yo te digo, hablame de los caracteres,
¿sí? De el elemento obligacional. ¿Sí? Ahí son distintos. O háblame de los caracteres del elemento real. Eso es distinto. ¿Sí? Bien. Acá, caracteres generales comunes a todos los títulos valores, necesario, literal y autónomo. Caracteres específicos de papeles de comercio de la especie son tres. ¿Sí? Formal, completo y abstracto. No hay más. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bien. Títulos abstractos. Ya dijimos los causales, ¿cuáles son los abstractos? Y los papeles son de comercio. Títulos Perdón. No, digo, ¿sí? Son aquellos papeles de comercio que son formales, completos y abstractos. ¿Y qué más? Estos no tienen relevancia. ¿No? Serían los que, aunque exista o no la causa, no tienen relevancia. No, o si les, me esperan un segundo, chicos. La leche está ahí en la heladera. O si no, tengo acá la cajita. Ese poquito. Y el carrito que está allá. Ahí está, porque le van a dar la mamadera al bebé, por eso me están preguntando. Ahí vamos. Y que circulan independientemente de la causa que dio origen a su emisión. Perfecto, bien. Claro, que exista o no causa, aunque exista. De concepto de abstracción lo aplican a la clasificación de títulos abstractos. Porque puede existir o no causa, en realidad todos los títulos tienen causa, pero aunque exista no tiene relevancia jurídica. No hay obligación sin causa, claro. Sí, por supuesto, nada más que esa causa puede ser escrita o verbal. Claro. Sí, después por un tema probatorio veremos otra cosa, sí, es, no es verbal. No tendría relevancia. Pero acá lo importante, como decía, claro, sí, son aquellos, los títulos abstractos son aquellos títulos valores que pertenecen a la especie de papel de comercio. ¿Sí? Ustedes nunca se olviden de que siempre hablamos de lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Que les sirva esa clasificación de género y especie. ¿Sí? Entonces, decir que los títulos abstractos son aquellos títulos valores que pertenecen a la especie de papeles de comercio, donde la circulación, ¿sí?, se desvincula de la causa, por lo tanto la misma puede estar o no en el título, pero es inoponible al portador del título o no tiene relevancia jurídica. ¿Sí? Exactamente lo contrario a lo que decíamos recién. Claro, por eso diferenciamos en causales y abstractos. Claro. ¿Sí? Los causales pueden o no tener la causa, pero si está, sí es oponible, sí tiene relevancia jurídica. En cambio, los abstractos son papeles de comercio que pueden o no tener literalizada la causa, ¿sí?, y la misma es inoponible al portador. ¿Sí? Valeria, no tiene relevancia jurídica. Una excepción podría ser a la abstracción de los papeles de comercio el cheque imputado. No. ¿Por qué? El cheque imputado, ¿sí?, solamente tiene relevancia entre quienes. Entre obligados inmediatos. Claro. ¿Sí? Claro. Nada. El cheque imputado es acá donde vos literalizás la causa. ¿Sí? Pero no deja de ser abstracto. Por eso decía, si en un papel de comercio vos literalizás la causa, no se transforma en un título causal. Sigue siendo abstracto. ¿Aún el caso de que lo haya imputado el librador? Por supuesto. Ah, bien. Un cheque es un papel de comercio. Jamás podría ser causal. Nunca. Claro, desde el momento que circuló, aparte eso que hizo el librador, ¿no? El momento en que se crea y cumple con todos los requisitos extrínsecos, es un papel de comercio. ¿Sí? No va con la circulación. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces, yo literalicé la causa. ¿Para qué lo hago? Como siempre decimos, para justamente que esté debidamente vinculada esa causa con el título y evitar que me reclamen dos veces la misma obligación. Para eso lo hago. ¿Sí? Pero eso no lo transforma nunca en un título causal. Sigue siendo abstracto, sigue siendo papel de comercio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que sí sea oponible esa causa? ¿Entre quiénes va a ser? Y únicamente entre obligados inmediatos. Por eso el cheque imputado te dice, ¿sí?, que siempre debe ser, por supuesto, nominal, nunca el portador, ¿sí?, claro, porque yo esa causa, ¿a quién se la voy a poner? Sí o sí, a mi obligado inmediato. Si no, cualquier portador.
sí o sí el obligado inmediato. Entonces no sería la excepción. ¿Sí? Es lo que siempre estamos diciendo al principio general. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Vencimiento. Concepto, caracteres, clasificación. ¿Tienen idea de algo? Artículo 35, por ejemplo, que habla de las clases de vencimiento. Que en principio el vencimiento tiene que ser a la orden. El vencimiento puede estar establecido en el título y si no está establecido es a la vista. Puede ser a la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha y a un día fijo. Los dos primeros son de vencimiento relativo y los dos segundos, a un determinado tiempo fecha y a un día fijo, son de vencimiento absoluto. Bien. Que eso después puede ser incorporado o no como una cláusula dentro de las cláusulas facultativas, que el vencimiento relativo corresponde a los intereses compensatorios, por ejemplo, y no así para los vencimientos. Antes que te vayas mucho, ¿sí? Sí, por porque vos entraste directamente con la clasificación. ¿Sí? Está bien. Empiezo a navegar. Dije, me sale de la naturaleza, me sale. Que empiezo a navegar. No, sí, seguro. Y también uno empieza con lo que más sabe, porque la pregunta del la concepto, caracteres, clasificación. Vos ya arrancaste con la clasificación. Con lo cual, ya me das a mí a entender como profesor que el concepto y caracteres no lo sabes. Ya arrancamos mal. ¿Sí? Pero está bien. ¿Sí? Yo digo, ojo para el examen. Si se les pregunta de esa forma, contestan de esa forma. ¿Sí? Pero está bien. Empezamos con la clasificación. Muy bien con los vencimientos relativos y los absolutos. ¿Sí? Explícame cada uno de ellos, porque vos los nombraste. Ahí los nombraste, bárbaro. Explayate, vos o cualquiera, ¿sí?, sobre esa clasificación. Concepto, concepto de un vencimiento relativo, de un absoluto. Vencimiento relativo es aquel que requiere una carga por parte del tenedor legítimo, y el vencimiento absoluto es aquel que está establecido en el título mismo y que no requiere una carga más que su presentación. Yo te diría que no. ¿Sabes por qué? Porque no es que es el que le requiere una carga. Porque si vos me decís que en el vencimiento absoluto no le requiere ninguna carga, entonces me das a entender que el portador no lo tiene que presentar al vencimiento. Y no es así. Yo sé lo que donde vos apuntás, Walter, es que no requiere de un hecho de un tercero. En cambio, los vencimientos relativos sí. ¿Sí? Claro. En el vencimiento relativo se requiere, ¿sí?, de un hecho de un tercero que es el portador, que lo presente para que venza. ¿Sí? En cambio, en el vencimiento absoluto, la exigibilidad dada, y si la exigía la da el librador cuando crea el título. ¿Sí? Entonces, el vencimiento en sí es el requisito. Ustedes fíjense de que el concepto que les voy a dar, ya lo saben, de bolilla 4. Requisito natural. Lógico, muy bien. Si vos no sabés el concepto, pero lo sabés de otros temas, ponelo acá. ¿Sí? El vencimiento es un requisito extrínseco natural, ¿sí?, que la ley establece para la formalidad del título. ¿Sí? Que puede ser, ¿sí?, como dijo Mariano, las clasificaciones, absoluto, relativo y demás. Entonces, ese vencimiento relativo, que se subdividen a la vista o a cierto tiempo vista, los vencimientos relativos son aquellos que depende, ¿sí?, de un hecho de un tercero. Es decir, que la exigibilidad no la da el librador cuando crea el título, sino que lo determina el portador cuando decide presentarlo. ¿Sí? En cambio, el vencimiento absoluto, esa exigibilidad la determina el propio librador cuando crea el título. ¿Sí? En los vencimientos relativos... Perdón, vale, o sea que el relativo es como si fuera una carga, es la carga de la presentación. No, por eso le decía a Walter el tema de la carga. No. Ah, no. ¿Sí? No,
Porque si yo en un vencimiento absoluto, que el título vence hoy, y vos no te presentás ni hoy, ni mañana, ni pasado, ¿sí?, también incumplís la carga de presentación. El vencimiento relativo, ¿sí?, la exigibilidad, no depende del librador, sino que depende del portador, pero no es una carga. Es el conocimiento que se tiene de cuándo llega a término. O sea, en uno se sabe ya de antemano, y en el otro... antemano. Es como decir, fatal. El vencimiento es el requisito natural que le otorga exigibilidad a la obligación. Ese es el vencimiento. ¿Sí? Ahora, esa exigibilidad la puede determinar el propio librador cuando crea el título, eso se da en vencimientos absolutos, o por el contrario, ¿sí?, se está en cabeza del portador del título, depende del tenedor del título cuando decida presentarse, que es en vencimiento relativo. Pero no es carga. No. ¿Sí? Porque si es el tema de carga, ¿sí?, establecemos qué es el concepto de carga, qué atrae el incumplimiento de la carga, y ustedes, por lo que me dicen, esa carga solamente se da en vencimiento relativo y no en vencimiento absoluto, y no es así. ¿Sí? Acá el tema de esa clasificación de vencimiento está dado en quién determina la exigibilidad. ¿Quién dice esto vence hoy o mañana? Entonces, en vencimiento absoluto, eso lo determina el librador. Siempre. ¿Sí? En cambio, en vencimiento relativo, lo determina siempre el portador del título. ¿Sí? Porque ¿qué plazo tiene el portador del título para presentar, ¿sí?, en un vencimiento relativo? Un año. Bien. Siempre. La fecha de creación. ¿Siempre es un año? Depende. No, que hubiesen acordado otra cosa, pero si no es un año. Depende. Está si bien. Es a la vista. En principio general es un año, pero siempre es un año. ¿Qué dice el decreto? Depende de la fecha de creación. No, no depende de la fecha de creación. Salvo prórroga. ¿De qué depende? ¿No? ¿Cómo? Salvo prórroga. Exactamente. ¿Cómo es la prórroga? ¿Lo puede ampliar o reducir el librador y los endosantes reducirlo? Perfecto. No me acuerdo bien. Perfecto, muy bien. Muy, muy bien. Sí, entonces, como principio general, el portador del título en vencimientos relativos, ya sea a la vista o a cierto tiempo vista, tiene un año contado a partir de la fecha de creación para presentarlo. ¿Sí? Nunca el mismo día de la fecha de creación, aunque sea el día posterior. ¿Sí? Y de ahí un año. Pero ese plazo legal de un año puede ser prorrogado. Si es por el librador, como bien como dice su compañera, puede ser ampliado o reducido. Porque yo libré el título, pero no quiero esperar todo un año. Entonces le digo que tiene un plazo de 3 meses de la fecha de creación para presentarlo. O por el contrario, más allá de un año, le digo que tiene un plazo de 2 años contado de la fecha de creación recién para presentarlo. ¿Sí? Y si es establecido por los endosantes, solamente pueden reducir ese plazo de un año. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿quién establece la exigibilidad de obligación? Y el beneficiario. El día que él, ¿sí?, dentro de todo ese plazo legal, con prórroga o sin prórroga, decide presentarse, entonces ese día vence el título. En cambio, en vencimiento absoluto, ¿sí?, ya está determinado por el propio librador cuando crea el título. ¿Cómo es el funcionamiento de un título a la vista y a cierto tiempo a vista? ¿Saben? El título a la vista, ¿sí?, en ese caso, va a proceder cuando el título dice a la vista, o por el contrario, cuando el librador omite incluir una clase de vencimiento. ¿Por qué? Porque decíamos que es un requisito natural que admite suplencia legal. Entonces va a ser a la vista. En ese caso, vence el mismo día en que el beneficiario decide presentarse al cobro. Ese mismo día vence. En cambio, cuando estamos hablando de un título con vencimiento relativo a cierto tiempo vista, ¿sí?, tenemos un plazo vista, por ejemplo, 5 días, 10, 15 que coloca el librador, el cual se va a empezar a computar con la fecha de presentación a la aceptación
Claro, siempre de la letra de cambio. Aceptación. O a la vista en el pagaré. Depende. Después fue muy discutido si esa clase de vencimiento estaba en el pagaré o no. ¿Sí? Entonces, desde que se aceptó la letra, desde esa fecha, empieza a computarse el plazo vista y vence. Ahora, ¿qué pasa si hay aceptación y no hay fecha de aceptación? ¿Cuándo vence el título? Cuando levanto el protesto por falta de fecha de aceptación. ¿El protesto es obligatorio? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del protesto? Una carga. Es una carga sustancial. Entonces, si yo decido levantar protesto de forma facultativa, muy bien, Fabricio, desde la fecha del acta notarial, y ahí se empieza a computar la fecha del plazo vista. Pero como el protesto es una carga, es facultativo, si yo no decido levantar protesto, ¿qué hago? ¿Cuándo vence ese título? El mismo día que se presenta. No. Algo así dice la ley, pero no me acuerdo cómo es. Hace una presunción, sí, pero no, sí, no me acuerdo. Sea donde vas, pero no es eso. Ah, no o es sea, eso. No, está bien. Es eso, pero tenés que decirlo bien. Pero ¿cómo es la pregunta? Perdóname. Yo digo, ¿sí?, que el tema de los títulos a cierto tiempo vista, ¿sí?, el plazo vista empieza a computarse desde la fecha de aceptación. ¿Qué pasa si hay aceptación y no hay fecha? ¿Cuándo empieza a correr el plazo vista? Muy bien, Fabricio, me dice de la fecha del protesto. Perfecto. Pero el protesto, como bien dijo su compañera, es una carga, no es obligatorio. Entonces, ¿qué pasa si tengo una letra de cambio donde fue aceptada, no tiene fecha y no levanto protesto? El último día que tiene para la presentación al pago. Eso no al pago. Ah, el último día que tiene establecido para el plazo de la aceptación. Perfecto, ¿qué cuál es? ¿Y que está en el documento? No, es legal, ¿cuál es? Un año. Entonces, sí, tenemos que se va a computar todo el plazo legal, que es de un año, salvo prórroga. ¿Sí? Y de ahí se computa el plazo vista. Entonces, en los vencimientos a cierto tiempo vista, necesitamos que el librador coloque un plazo vista, 10, 5 o 30, el que sea, el cual se empieza a computar desde la fecha de aceptación. Pero, ante la omisión de la fecha de aceptación, en algún momento tiene que vencer el título. Entonces va a ser desde el protesto por falta de aceptación, o por el contrario, se computa, ¿sí?, desde que se presume aceptada, que es el último día de la fecha de presentación, ¿sí?, que es al año de la fecha de creación, y de ahí se computa el plazo. Artículo 37, último párrafo. Perfecto, muy bien, muy bien. No, porque tengo la ley a la vista, no porque la sepa. Está bien, está bárbaro, es que lo tienen que saber con la ley. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se no saben los números? ¿Cuál es el procedimiento de un vencimiento absoluto? Dijeron, ¿a día fijo o a determinado tiempo de la fecha? ¿Cómo y es? Me tengo que presentar el día que indicó el liberador. ¿En cuál? Ay, no escuché la pregunta. ¿Cómo es a día fijo y cómo es a determinado tiempo de la fecha? ¿Cómo es que, Valeria? No entendí la pregunta. No, se me cortó. El vencimiento absoluto. Ya hablaron del vencimiento relativo. Sí. Ahora pasamos al vencimiento absoluto, que bien me dijeron que es a día fijo y a determinado tiempo de la fecha. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es un título a día fijo y cómo es un título a determinado tiempo de la fecha? ¿Cómo hago un título a día fijo? A día fijo me presento el título. No solamente, no piensen en la presentación, estamos librando el título. ¿Cómo libro un título a día fijo? Y establezco el día 30 de abril. A veces. Bien, entonces, pero cuando el liberador establece una fecha exacta, estableciendo día, mes y año. ¿Qué pasa si establece día, mes y no tiene el año? Se considera el año de la creación. ¿Y si ya pasó? ¿Y si ya pasó el año siguiente. Perfecto. Con lo cual no va a ser considerado que sea un vencimiento a la vista, sigue siendo absoluto, ¿sí? Ahora, ¿cómo es a determinado tiempo de la fecha? Y pone a 30 días desde el primero de marzo, claro. Con lo cual va a ser
el primero de abril. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Gómez Leo sobre eso? Está ahí para cuando sea determinado tiempo de la fecha, tiene que mencionar un acontecimiento generalizado, conocido por todos. Claro. A los 30 días de la próxima Navidad, a los 10 días de la feria judicial. ¿Sí? Yo no puedo nombrar un acontecimiento que sea pagaré a los 5 días del cumpleaños de Fabricio. Porque a ti tú lo nace para circular. Pone a 30 días de puede Navidad. Que yo no puedo... Y si pone a 30 días de Navidad, ¿yo no puedo alegar de que soy judío? No, porque la Navidad existe. No tiene nada que ver el tema de... No, le hago un chiste, Valeria. Que sea conocido por todos. A eso sí se refiere. Perdón, Valeria. No, está muy bien. ¿Esto de mencionar un acontecimiento generalizado también puede ser a día fijo? No. Porque ese día fijo es día, mes y año. Yo te digo, a los 30 días, yo no sé... los 30 días de Navidad que cae, si cae un día específico. Bien. Sí, pero ahí lunes, podés no poner principios, ni la misma duda, principios de mes o mediados de mes, a día fijo podés citarlo así, ¿verdad? Sí, de lógico. Mes o fin de mes. Lo que pasa es que en ese caso, ¿cómo se computan? Sí, yo puedo decir a los 2 meses y medio vista, ¿sí? O a los 2 meses y medio pagaré. ¿Cómo se cuentan esos días? Corridos. ¿Cómo? Si a los 2 meses y medio, ¿cuántos días son? Ah, 45 días. 45, no, 75. 75. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a 75? Porque son corridos los días. Porque los plazos se cuentan los meses de 30 días. Claro. Porque primero cuento los meses, que son todos 30, ¿sí? Y después el tema de los días, entonces, 30 de un mes, 30 del otro y los 15 del medio. Entonces, puedo decir a los 2 meses y medio pagaré, ¿sí? Claro. Pero va a ser en realidad, va a decir lo mismo que diga a los 75 días. ¿Sí? Eso está en el libro. Claro. ¿Sí? Bien. Ojo con el tema del procedimiento de los vencimientos. ¿Sí? ¿Cuáles son los caracteres del vencimiento? La pregunta fue concepto, caracteres y clasificación. ¿Sí? Concepto ya lo dijimos, clasificación fue lo primero que dijeron. ¿Cuáles son los caracteres del vencimiento? El legal, posible, único, posible. Legal. Único, ¿qué significa posible cada uno de ellos? Único que no legal puede, que está establecido por la ley. Que no tiene fuente contractual, que es legal. Preciso, cierto. Y posible. Perfecto. Que... Es decir, que ser, obviamente, cuando... un día posible. No puedo poner pagaría el 31 de febrero. Tiene que ser un día efectivamente que exista, digamos. Eso bien. Posible. Único bien. Porque no puedo establecer varios vencimientos. Genial. Si no se cumplen estos caracteres, ¿qué es lo que pasa? Vencimientos. ¿Cómo, doctora? No, si no se cumplen estos caracteres del vencimiento, ¿qué es lo que pasa? No hay título. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial. Esencial, exactamente. Extrínseco. Y no es el requisito constitutivo. ¿Es esencial? No, es natural. Pero hay una suplencia para el caso del vencimiento del pago. No es esencial. ¿Qué pasa entonces? No, es natural. En caso si el vencimiento. Vence a la vista. Claro, por eso es natural, no es esencial. No, no. Sí, ahí le pifié. No, venís bien, Fabricio, venís bien. Pará. Yo pregunté, ¿qué pasa si el vencimiento que establece y que elige al librador no cumple con estos caracteres? Fabricio me dice, el título no es válido. Perfecto, el título no es válido. Pero el fundamento estuvo mal. Sí. Pues yo te pregunté, ¿por qué vos me dijiste? Porque es un requisito extrínseco, esencial. Y no, es natural. Pero la suplencia legal, por el cual se considera que sí va a ser considerado a la vista, procede cuando se omite el vencimiento, no cuando ¿sí? está mal establecido el vencimiento. Claro. ¿Sí? Claro.
Ojo. Claro, porque ahí estaría, no, pues, si ahí estaría incumpliendo el rigor, no hay, formal. Perfecto, Gustavo, como vos me decías, si creamos un pagaré que vence el 30 de febrero, sabemos que no existe nunca. Exacto, no hay 29 suplente. Depende de varios bisiestos, si es, no es, depende. Pero 30 sabemos que no existe nunca. Claro. Entonces no puedo decir que el título va a ser de vencimiento relativo a la vista, que tiene la suplencia legal. No, el título no es válido. Sí. Exactamente. Distinto es cuando yo creo un título. Porque, cuando me preguntás, yo te dije. Porque la suplencia legal solamente se produce en omisión del vencimiento. Claro, no se lo pusimos mal. Bien, bien. Sí, por eso te decía, Fabricio, estaba bien tu respuesta diciendo que el título no es válido, lo que estaba mal era el fundamento. Valeria. 112 sí. Y media. Entre todos nos llegamos al 4 acá. Y ya vamos a ir diciendo. ¿Qué va? Sí, no. No nos llegan, por supuesto, pero tienen, para eso me sirve esta clase, para que 150, ustedes. Y 1.50 tiene Fabricio. sirve para que ustedes vean cómo tienen que encarar una respuesta. ¿Sí? Claro. Sepan ustedes, y eso queda como les decía a ustedes, en conciencia de ustedes, si tienen que estudiar realmente o tienen que repasarlo, porque a lo mejor no quieren decirlo porque les da vergüenza hablar, pero sí lo saben, ¿sí? Eso depende, yo no estoy con ustedes, chicos, no estoy en su cabeza. Si nos da vergüenza ahora, el lunes, chao. Claro, tal cual. No, bueno, pero a lo mejor quieren primero escuchar, ¿sí? Y después... ¿Sí? Hablar, por eso también a veces, ¿sabes que les da vergüenza a algunos chicos el que sus compañeros los escuchen, no tanto el profesor? ¿Sí? Por eso a veces cuando quieren entrar solos, cuando hay alguien escuchando de oyente, no quieren. ¿Sí? Acá venimos hace tres eso meses. De eso sabrán ustedes. Lo que me pasa a mí, me da mucha hace vergüenza. Tres meses que paso más tiempo acá con todos ellos que los que paso con el resto. Sí, seguro, más bien, ya son parte de la familia, pasan más tiempo con ellos que con su familia propia, lógico. Pero bueno, eso va a depender, eso depende de cada uno de ustedes. Sí, obviamente, pero tampoco pretendía que en esta clase así, con este ping-pong de preguntas y respuestas, sepan todo. Más que nada por el poco plazo que tenemos. Yo me voy a poner a estudiar ahora todas las preguntas que hiciste. Por ahí sí, tengo suerte y me preguntas esas. Por eso voy a los temas esenciales, a los temas troncales, independientemente del profesor que te toque. ¿Sí? Y fui salteando. Nos queda, nos para queda que hagan. Que, por lo menos a mí, que. Uno tiene idea de los temas, pero no tenemos profundidad en los temas, en mi caso, por lo que te escucho a vos. Sí, cuando lógico, pasa por dos son cosas. Iguales, primero, por el plazo, por el tiempo. Y segundo, porque es una materia que, como les decía, uno se siente, lo lee, lo entiende, pero es difícil exteriorizar, es difícil volcarlo, ponerlo en palabras, ¿sí? Lo que uno sabe. ¿Sí? Porque después el profesor te dice, no, mira, tenés que contestar esto, esto, aquello, así, sí, eso yo lo sé. ¿Sí? Pero falta eso, pero también es en cuestión de tiempo, ¿sí? No podemos pretender, ¿sí?, que sepan todo a la perfección en tan poco tiempo, ¿sí? Pero sí, anoten todo lo que fuimos viendo, sí. De los temas troncales, ¿sí? A esto después nos falta, por supuesto, solidaridad por excelencia, ¿sí? poder saberlo. Y nos quedan, en realidad, tres temas más. Solidaridad, endosos, ¿sí? Porque es la circulación, los títulos nacen para circular, necesitamos justamente eso, ¿sí? Y acciones, ¿sí? Son los tres temas, ¿sí? Que, fundamental. Valeria, bueno, Valeria, ¿puedo hacer una pregunta? Te digo... Sí, el que quiera, cheque, no sé. En tema cheque. Sí. Más allá de que es muy largo y tiene muchas aristas, cheque diferido, cheque de pago común. ¿Cuáles son las cosas relevantes? Importante de cheque, sí. Todo lo que sea rechazos, grupo de rechazos, base de datos, multas, acción de revisión. Todo el punto 10 de la bolilla 7, completito. ¿Sí? Después, eso es fundamental, eso va a ser para cualquiera. Después, digamos, si está Cristian, le gusta registración,
el cheque certificado como estábamos hablando, cheque como un postdatado, a Mariano le gusta mucho eso, pero cualquiera que estemos, multas, ¿sí?, bases de datos y clasificación de rechazos y acción de revisión, siempre. Porque es lo más importante, ¿sí? Porque nosotros vamos a atender a clientes por cheques rechazados. Entonces quiero saber cuál es el grupo de rechazo, cuál es el procedimiento para esto, ¿sí? Bueno, no es lo mismo que me lo rechacen por falta de fondos o que sea por extravío o sustracción, ¿sí? Multas, fundamental. Va a venir el cliente y decir, bueno, esto me genera multa, no, ¿cuánto es? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Puedo reducirlo? ¿Sí? A eso. ¿Sí? Después, sí, o sea, yo les diría saber todo cheque porque cheque es fundamental que sepan todos los puntos, pero realmente eso hacen hincapié. ¿Sí? Fundamental. ¿Y en acciones, Valeria? Y de acciones, como decía, el tema así de clasificación de las acciones entre no legítimo en sentido estricto, en sentido amplio, ¿sí? Y las prescripciones, más que nada. Claro, los tiempos. Sí, sí, saber esa acción contra quién se dirige. Si yo hablo de una acción directa, no decir que va contra un endosante. Si en acción directa, obligado principal. ¿Quiénes son? Si en la letra y en el pagaré, nunca se olviden de los avalistas. La acción de regreso contra quién y prescripciones. ¿Qué es? El año de prescripción, o sea, los años de prescripción, y desde cuándo se computa. No voy a decir acción directa, bueno, sí, 3 años. Sí, está bien, claro. Pero ¿desde cuándo? Claro. Sí, eso. Sí, bueno, el cheque es general. También depende de cuándo en el cheque también. Por supuesto, el tema de acciones es en todo y más que nada en cheque, porque en cheque de prescripción todo es un año, pero claro, me varía. Pero si varía desde cuándo. Cheque en pago diferido, desde cuándo se computa. Claro. ¿Sí? De eso de las cambiarias, y de las extracambiarias, como les decía, causal y enriquecimiento, más que nada causal. Y ojo con lo que veíamos hoy, que indirectamente fuimos a la causal con la legitimación real. ¿Sí? Claro. Bueno, Valeria, yo diría que vayas a disfrutar de tu familia y deje de luchar con todos estos troncos. No, y el lunes, por favor. El lunes, sea un poquito más buena que hoy. Si tenernos paciencia, somos viejitos nosotros. Menos si necesitan Matías, algo, me mandan mensaje, ¿sí? Lo que quieran. Si en un acto de desesperación, ¿sí?, yo quiero ayudarlos y no complicarlos. Necesitan mañana, ¿sí?, hacer el tema de una casa, aunque sea última hora, además, me avisan. Mañana, ¿sí?, es tu cumpleaños. A mí no me molesta. De la familia. ¿Sí? Pero yo no quiero realmente complicarlos a ustedes. A lo mejor un día antes del parcial se les complica más por los nervios. No sé. Yo quiero ayudarlos, no complicarlos. ¿Sí? No, no, Valeria, es tu cumpleaños mañana. Pasá un día genial. Es tu cumpleaños mañana, Valeria. No voy a pasar bárbaro. Igual. ¿Sí? Lo que necesiten me avisan. ¿Sí? Valeria, ¿cuántas preguntas suelen hacer en el parcial? Me refiero, ¿tres preguntas? Es que en realidad todo va a depender, ¿sí? Porque generalmente depende de quién te pregunte. Si te agarra Fabiana, estás 3 horas, ¿sí? Ah, tranquilo, ¿eh? Porque ella, si bien es exigente, ¿sí?, ella quiere seguir preguntando para que si algún tema están así en duda, que no sean los troncales, ¿sí?, darles más oportunidades. ¿Sí? Claro. Para saber, bueno, esto no lo sabés, pero voy a preguntarte tantas cosas que algo tenés que saber. ¿Sí? Ahora, no podés fallar lo troncal. Si no sabes autonomía, no sabes solidaridad, bueno, ya está. ¿Sí? Generalmente el tema de las preguntas es, la primera pregunta, ¿sí?, otra cosa, preparen por las dudas un tema por el cual quieren empezar a hablar. ¿Sí? Por las dudas, no es obligatorio. ¿Sí? Pero a veces se les dice, ¿quieres empezar a hablar por algún tema? ¿Sí? Bueno. No es obligatorio, puede decir no, pregunte, o por el contrario, bueno, sí, quiero empezar a hablar sobre caracteres generales de los títulos o teoría de la incorporación o lo que quieran. No es obligatorio. Es para romper el hielo.
En el caso de que no quieran preparar ningún tema, se les va a hacer una pregunta, ¿sí? Y todo va a depender, para el que me preguntó cuántas preguntas son, todo va a depender del desenvolvimiento de ustedes, ¿sí? Porque si ustedes lo van diciendo bien, pero estamos tirando a tirabuzón, sacando las cosas, ¿sí? Porque no pueden dar un concepto jurídico o hablar con terminología propia de cambiario, que lo están diciendo bien, pero no es lo específico, va a ser otra pregunta. Si eso también nos cuesta, va a ser otra pregunta, ¿sí? Porque sabemos que saben, pero nos falta ese lenguaje jurídico, ¿sí? Ahora, si por el contrario le hacemos la pregunta, lo contestan muy bien, si haces otra pregunta, lo contaron bien, ya está. ¿Sí? No hay mucho más que eso. Los que son rapidísimos para preguntar es Silvina, Silvana, ¿sí? Mariano y Cristian, ¿sí? Seba y yo también. ¿Sí? Fabiana es la que me cuesta soltarlos, porque en realidad uno parece que lo está padeciendo, pero en realidad ella los quiere aprobar. ¿Sí? Quiere buscar algún tema, ¿sí?, que ustedes sepan y que puedan defenderse. ¿Sí? Salvo, por supuesto, como ya les digo, les pregunta solidaridad y no lo saben. Títulos causales abstractos, no lo saben, ya está. No hay mucho más que agregar. Pero se confunde, como nos pasó ahora con el tema del vencimiento, no importa. ¿Sí? Podemos hablarlo, podemos, bueno, esto dejamos, pasamos a otra pregunta. ¿Sí? Pero generalmente todas las otras mesas terminan y sigue Fabiana ahí, ¿sí?, tomando examen, porque son los que más se dedican. ¿Sí? Pero no puedo decirte, bueno, son tantas preguntas, son 5 preguntas, no. Porque todo depende del desenvolvimiento de ustedes, ya sea que lo sepan o no, o cómo se desenvuelven, cómo defienden su parcial. ¿Ya se sabe quiénes son los profesores que le toca a cada alumno? Mira, Andrés me dijo de que sí, a mí me llegó el mail con listados de todas las mesas, pero no me dijo específicamente cuál, porque yo con el tema del bebé no sabía si podía ir, si, con quién dejarlo de más. Entonces no me dijo, ¿sí? Ahora voy a hablar con los otros profes, y si llego a saber, ya les digo, les mando mensaje y les digo. ¿Sí? Así que por lo más o menos tengo un listado de todos, de la mesa 1, 2, de todas, pero no tengo específicamente, bueno, cómo están conformados con los profesores. Imagina, si podemos preparar un tema, por ejemplo, nos toca. No, sí, por supuesto. Cerro, sé que tenemos que preparar cheque. Valeria, tal cual, sabes el tema que le gusta. Y ya, igual es para romper el hielo, ¿eh? Puede ser un tema corto, no hace falta que sea el tema. Ojo con endosos, ¿eh? Hagan hincapié en endosos, sí. ¿Qué dura más o menos 15, 20 minutos cada mesa, cada examen? Sí, más o menos, sí. Sí. Excepto sí, Fabiana. Excepto Fabiana, que se puede extender mucho más. Sí, pero generalmente es si eso. Si te hacen 2 preguntas y no las sabés, a los 5 minutos estás afuera. No, ya ni está. Hablar, estamos. Olvídate. Ya está. Bueno, Valeria, te pregunto todavía la abstracción, no lo sabés y yo no puedo seguir el examen. Ya está. Tal cual. Valeria, que tenga buen fin de semana. Gracias, chicos. Vale. Igualmente. Sí, gracias, profe, por el tiempo. Sí, muchas gracias por todo. Gracias, Valeria. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Me mandan mensaje. ¿Sí? Que lo pases bien mañana. Muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. Para el hogar. Todo. Me mandan después un audio con el concepto de autonomía y abstracción. Voy a confiar en que no lo están leyendo. Bien. Bueno. Voy a esperar el audio. ¿Sí? De autonomía y abstracción. Muchas gracias, Valeria. Nos vemos. Gracias, Valeria. Gracias. Chao, chicos. Chao.